Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy os tengo que hablar así, con esto de fondo, porque ha sido una locura. Ha sido una locura lo que me está ocurriendo, maldita sea. Yo creo que, como he puesto en el título, hay un demonio de la informática, una entidad demoníaca, que me está jodiendo la vida porque esto no es normal. Os cuento. A mi problema reciente, que ya os conté, de que no podía editar los vídeos en 4K y me molestaba un poco, lo cual, por cierto, ya está superado, teníamos también que el micro había vuelto a dar problemas con la webcam. O sea, cuando yo me grababa con la webcam. Está supuestamente actualizada, tiene los drivers, no sé qué le ocurre, se estará muriendo también, no lo entiendo. Y no hay manera. Entonces, hoy me había arriesgado y digo, pues mira, me grabo un vídeo con la webcam y ya está, con un poco de suerte pues saldrá bien. Y les cuento pues esto mismo, ¿no? Los problemas que está viendo. Y ya está. Entonces, ¿yo qué hago con este programa? Pues primero grabo siempre una prueba de sonido, por lo que pueda ocurrir. Y en la prueba de sonido, que siempre hago el capullo, siempre, pues salía en plan ahí canturreando, bailando, haciendo algunas chorradas. Y se escuchaba de nuevo bien. Hola, prueba de sonido, a ver qué pasa hoy. Prueba de sonido, a ver qué pasa hoy. Entonces digo, ¡voilà! Ha resucitado y ya está curada ella sola. Me grabo el vídeo entero, lo reproduzco y problema, vuelve a sonar mal. Digo, ¿cómo es posible? Si acaba de grabarlo bien. Digo, bueno, a lo mejor es que va a pares y nones. Uno bien, uno mal. Uno bien, uno mal. Vuelvo a grabar un segundo vídeo y sigue sonando mal. Así que digo, pues mira, no me arriesgo, ya está. He tentado a la suerte y lo grabo así, de esta manera, que por lo menos aquí se escucha bien. Pues bueno, ya veis, tengo ese problema, ¿no? Lo del 4K, tenía este problema de ahora, del micro, que por alguna razón, pues, con la webcam, con el aparato, o sea, con el software de la webcam, se oye mal nuevamente. Y a todo esto hay que sumar ahora un tercer problema. Y vosotros diréis, ¿en serio? ¿Uno más? ¿Qué ha pasado ahora? Pues bueno, lo que ha pasado ahora es que yo antes estaba con el partner de TGN, ya lo sabéis. Nos dio una patada en el culo, nos echaron a todos los que no estábamos en un rango de 50.000, 100.000 suscriptores. Bastante injusto, por cierto. ¿Y qué ocurre? TGN, como... vamos a decir, como herramienta para ayudar a la gente que tenía allí como partners, pues tenía un contrato con una librería de música gratuita, en teoría, sin copyright, llamada Epidemic Sounds. ¿Cuál es el problema? Que en el momento en el que TGN me echó ese contrato con esta librería de música, pues también acabó. Y yo ahora, en teoría, es como si les robara la canción. Las canciones que yo utilicé de ellos es como si las estuviera robando, porque ya no estoy asociado con ellos. Lo cual me parece absurdo, porque yo las descargué mientras estaba asociado con ellos, por tanto. Pero bueno, se ve que no. ¿Qué ha pasado? Que el vídeo que subí de la guía de dónde encontrar a Umbra y cómo matarla, pues la canción que tengo de ellos, así en plan medieval y tal, que la tengo en bucle durante todo el vídeo, me la han detectado y me están diciendo que nanay, que no, que la quite, o que la puedo dejar, pero los ingresos de ese vídeo se los van a llevar ellos. Entonces digo, pues bueno, impugno esta notificación que me han hecho, que normalmente cuando me notifican algo yo impugno, me suele salir bien y ya está. Y quitan el aviso o la demanda, o llamarlo como queráis. Esta gente, cuando yo he impugnado, y además en las razones, digamos, en los motivos, les he explicado esto mismo, que yo esto lo descargué mientras era socio de ellos. Y si es música sin copyright y yo la he descargado siendo socio de ellos, en teoría tengo que poder seguir usándola. Pues me han dicho que no. Y se han empeñado y han quitado o han desestimado mi impugnación.
lo que significa que su música realmente no es sin copyright. Es una música con copyright de Epidemic Sounds, es decir, los creadores de esas canciones, en teoría, las hacen libres, sin copyright, pero tendrán algún tipo de acuerdo con esta librería, distribuidora, vamos a llamar. Y como es ella quien distribuye, pues para sacar beneficios tienes que ser socio de ellos. De lo contrario, pues no. Y te comes un marrón. Así que, ¿qué es lo que estoy intentando hacer poco a poco? Pues cada vez que me detecta en un fragmento del vídeo que está la canción puesta, le estoy dando una opción en YouTube para que borre la canción. El tema es que si lo consigo y todo sale bien, quedará el vídeo solo con mi voz, pero sin la canción. Quedará sin hilo musical, lo cual es bastante triste y soso. Pero bueno, al menos podría conservar el vídeo. Si por algún casual de esta entidad demoníaca que me está puteando esto no ocurre, pues me veré obligado a borrar el vídeo. Y hay un problema con esto porque yo ya no tengo el vídeo original, ¿vale? El vídeo bruto yo ya no lo tengo. Os preguntaréis, ¿por qué? La culpa es tuya por no ser precavido. A ver, yo no puedo tener, como una persona que graba y sube vídeos, gigas y gigas de vídeos aquí metidos solo por si acaso. Es una locura. Entonces yo normalmente cuando grabo un vídeo dejo más o menos una semana de margen por si hubiera algún tipo de problema poder tener el bruto, y en caso de que no lo haya, después de la semana borro el bruto para tener espacio. Así que en este caso pues yo ya he borrado, ha pasado una semana, he borrado el bruto y no lo tengo, no dispongo de él. Por tanto, si borro el vídeo de YouTube, no tengo material para volver a editarlo y volver a hacerlo. Es una putada, ¿vale? Es una putada muy grande. Así que, como veis, debe haber algún tipo de, como vuelvo a repetir, de entidad demoníaca informática, porque esto no es normal. Ya van con este tres problemas los que me surgen. Y además, este es el que más me ha molestado de todos, porque lo de los vídeos 4K, pase. Lo de que se escuche mal la voz y tal, todavía medio pase. Porque si en caso de comprarme el Blue Yeti, el micro, que eso ya es calidad asegurada, me grabo con la webcam y sigue habiendo el mismo problema, está claro que el problema es del software de la webcam, que en teoría está actualizado, no me deja actualizar más y no hay manera de arreglarlo. Lo que significa entonces que la compañía Logitech, porque mi webcam es marca la Logitech, de el penúltimo modelo que sacaron, que es bastante caro y bastante bueno, pues no estaría dando soporte a este software, a esta webcam. Y es una mierda, porque entonces se me habría quedado bugueada y no tendría manera de arreglarlo. Con lo cual tendría que buscarme otro programa o hacer otra cosa para poder grabarme a mí mismo con la webcam sin tener que utilizar el software de la webcam, porque de lo contrario, da igual el micro que le ponga, va a seguir sonando mal. Esto a unas malas, si me encuentro, como digo, otro programa y doy el apaño, pase. Pero que tenga yo una carpeta de más de 30 canciones, aparentemente sin copyright, muy guapas, que son las que he utilizado siempre para los vídeos que tanto os gustan, estas así en plan épicas y medievales, que tengo una carpeta de más de 30 canciones que no pueda utilizar por esta nueva mierda, esto sí que me ha tocado los huevos de manera soberana. Porque hay un problema con las supuestas canciones de sin copyright, que esto no es como tal. Vosotros encontráis los típicos canales estos de YouTube o por internet que dicen ¡ay, música sin copyright! No os podéis fiar porque aparentemente lo son, pero no es así. Lo que está ocurriendo es que hay un creador de esa canción, o quien sea que la esté gestionando, que es muy cara dura, dice que son sin copyright, deja que se la descargue un millón de personas, por poneros un ejemplo, y cuando ve que hay un millón de personas utilizándola y que además algunas de estas personas, algunos de los vídeos que han hecho, tienen más de un millón de visitas y ve que puede sacar una tajada muy suculenta, pues de repente, de la noche a la mañana, coge y dice: hey, YouTube, todos los que tienen esta canción, mándales un aviso porque no quiero que la tengan, me la han robado y quiero cobrar por ello. Entonces, de la noche a la mañana, imaginaos, puede sacarse pues miles,
miles de euros o de dólares simplemente por un aviso, por una impugnación en YouTube. Y ya está. Y así de sucio y ratero está el tema en YouTube con esto de las canciones sin copyright. Por tanto, es muy complicado encontrar un buen sitio donde encontrar temas libres de verdad. No mola nada, gente. No mola nada porque, ya os digo, cuesta. Sé que en YouTube hay un apartado de música sin copyright, pero son una mierda como una casa. No molan nada. Las que tenía yo estaban muy guapas, muy medievales, muy chulas, y resulta que no puedo usarlas, ¿vale? No puedo por esta porquería. Las de YouTube no pienso utilizarlas porque son un asco. O sea, se lo tendrían que currar más y actualizar un montón esa librería que tienen de canciones, porque son una mierda como la casa, pero vamos, y gigantesca. Una mierda gigantesca. Y sitios de tercero, por la razón que os he dicho, no me arriesgo a descargar y utilizar canciones sin copyright. Así que esto es un gran bache. O sea, todo esto yo digo en plan guasa, ¿no? Lo de la entidad demoníaca informática, que cada vez me lo empiezo a creer más. Porque cuanto más zurrapa, cuanto más chustero, o sea, cuanto más vago y simple hacía las cosas en YouTube, parece que más vía libre tenía, y era como decirme, venga, Anchas Castilla, haz lo que quieras, ahí tienes, diviértete. En el momento en el que he dicho, venga va, me lo curro, pego un giro de 180 grados, empiezo esto a hacerlo mucho más profesional, mucho más increíble, que la gente de la noche a la mañana diga, pero qué locura está pasando aquí, esto es una pasada. Ha sido decir eso, y de repente es como que esta entidad ha prestado atención y ha dicho como, ¿cómo? Perdón, no, esto no puede ser. Y ha empezado a echarme troncos, piedras, ha puesto un río de lava por medio y ha empezado a ponerme un montón de obstáculos para que no lo consiga. Porque decidme vosotros, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo me salten tantas cosas seguidas que antes no me estaba dando problemas? O sea, ¿qué locura es esta? Grababa los vídeos 4K, los abría y editaba sin problemas en el ordenador. A la vista está, tenéis el segundo capítulo de la serie de Oblivion. El segundo, id a comprobarlo, está en 4K. De repente, de la noche a la mañana, ya no puedo. Me reviento un codec misteriosamente y ya no puedo hacer nada. El micro. En mi otro cuarto se escuchaba como el culo. Digo, pues bueno, puede ser por la interferencia de que estaba rodeado de tubos de hierro. Vale. Me cambio a la habitación nueva, parece que todo está bien. Digo, ¡guau, qué maravilla! De repente, de la noche a la mañana, vuelve a sonar igual de mierda que cuando estaba en el otro cuarto. Y no hay manera. Y ahora, esto de la música sin copyright. O sea, ¿qué está pasando? Por favor, ¿qué más me queda? O sea, ¿qué es lo próximo? ¿Que me explote el ordenador? ¿Que me explote la consola? No lo entiendo. O sea, ¿qué más? Y todo ha sido ahora. Justo cuando me estoy currando las cosas, cuando quiero que esto pegue un giro de 180 grados y que todo sea más profesional, pues ahora venga, todo junto. Cuando no es la canción, es el micro, cuando no es el micro o la webcam, es lo otro de los vídeos en 4K. Por favor. En fin. Así está el panorama, gente. Os quería comunicar esto porque me parece que mientras esto siga así, va a pasar un buen tiempo sin que me veáis la cara. Porque grabarme con este sistema de grabarme al escritorio y yo en una esquina, encima para colmo da problemas también con la sincronización de mi voz con mi boca. Si yo me grabo como en el vídeo de la taberna, ya habréis visto que mi boca va por un lado y el audio va por otro. Entonces así no me puedo grabar, no tiene sentido. La única manera de hacerlo bien es así. A menos que me busque un programa de terceros con el que pueda activar mi webcam y grabarme bien sin problemas. Pero habrá que ver, habrá que ver. En fin, solo quería comunicaros esto, rezad por mí. ayudadme a expulsar a este ente demoníaco infernal de la informática y la tecnología, por favor, porque cuanto antes lo echemos, antes empezará esto a brillar y a tener luz propia. Porque de lo contrario, por más que intente yo darle caña y mejorarlo, más parece que me echan obstáculos encima. Es increíble.
Así que nada más, esto es todo. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño, por vuestra comprensión. Y nada más, un abrazo muy fuerte y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!